¿Cómo estás? Un gusto verte en pantalla. Hola. Bueno, bienvenidos al seminario de hoy. Desde México Azul hemos empezado una serie de webinars que vamos a ir haciendo cada jueves a las 10. Y hoy les vamos a hablar de uno de los proyectos que hemos desarrollado durante más largo tiempo en la fundación. Y se desarrolla básicamente en Cabo San Lucas, en Baja California Sur. Y antes de empezar a compartir la pantalla, me presento brevemente. Yo soy Clara Calatayud, bióloga marina, directora de la Fundación México Azul. Y mientras pongo la pantalla completa, les dejo con Francisco Mascareño. Bueno, buenos días a todos o tardes, dependiendo de dónde nos estén viendo. Yo soy Francisco Mascareño, soy asistente de investigación y proyectos científicos en la Fundación México Azul y bueno, trabajo junto con Clara para trabajo en conjunto con Clara en todos los proyectos de la Fundación, especialmente en este de el uso del turismo como plataforma de investigación para estudio y conservación de tiburones pelágicos en Los Cabos, Baja California. Entonces, pues bueno, Ahí vamos está. a comenzar. Se ve, se me fue un momentito la luz, pero creo que ya recuperé. Ahí está la pantalla. Sí, se te ve. Perfecto. Muchas gracias, Kiko. Ok, pues vamos a empezar a hablar de la presentación per se, uso de turismo como plataforma para el estudio de tiburones pelágicos. Antes de empezar, les vamos a poner un pequeño videíto de lo que hacemos en la fundación. Bueno, lo que hacemos principalmente es vincular a gente interesada en la conservación marina, precisamente a proyectos científicos donde ellos pueden ser parte de toma de datos, observación, interacción con fauna marina pelágica, marina en su hábitat. Y queremos ayudar a que la gente que tiene la pasión por cuidar el mar, a través de nuestros proyectos de ciencia ciudadana, monitoreo científico a través de turismo, ellos puedan ser parte de este tipo de proyectos de conservación con los que estamos desarrollando y trabajando en la fundación. Supongo que me siguen oyendo. Kiko, me oyes, ¿verdad? ¿Todo bien? Todo perfecto. Gracias. Bueno, voy a seguir un poquito con el concepto esto que ya hemos usado en varias presentaciones. Es un concepto que está bastante en auge últimamente, que es lo que conocemos como ciencia ciudadana, citizen science. Es un concepto bastante nuevo para la comunidad científica, pero que cada vez más se está usando y se está aprovechando el recurso de metodología ciencia ciudadana para sacar información, sobre todo del ambiente marino, que es donde podemos encontrar más gente, lo que llamamos como usuarios del mar, ¿no? Gente que tiene actividades relacionadas con el mar directamente. Pero, ¿qué es la ciencia ciudadana? Aquí hablamos de ciencia ciudadana cuando una persona no científica, que no tiene un antecedente académico relacionado con la biología marina, ni con el medio ambiente, ni la oceanografía, pueda apoyar a un estudio científico a través, por ejemplo, del turismo, y lo puede hacer de varias maneras. Puede hacerlo, por tanto, haciendo tanto datos científicos, es decir, este participante no científico puede tener una mínima capacitación para poder tomar esa serie de datos, ya sean fotográficos o de registros. Y también la ciencia ciudadana apoya la investigación a través de logística. Es decir, por ejemplo, México Azul, que no tenemos una embarcación propia, gracias a nuestra alianza con operadores turísticos en Cabo San Lucas, en este caso Cabo Shark Dive, podemos usar los barcos que están destinados a la operación turística y que son un poco subvencionados por el tour de actividad turística, y el biólogo puede viajar de acompañante gratis y sacar toda esta serie de informaciones, ¿no? Y a nivel logística y datos es un beneficio muy importante y una manera de ahorrar operación de ciencia a muchas organizaciones. Con este proyecto de ciencia ciudadana que tenemos en Cabo San Lucas con los operadores turísticos de avistamiento de tiburón, tenemos dos objetivos principales a largo plazo: el monitoreo de tiburones per se en la zona, una zona poco estudiada, y entender también un poquito la derrama económica que deriva de esta actividad de turismo con tiburón. Entonces, para seguir un poquito entendiendo cuál es la implicación de la industria turística para conservar tiburones, bueno, lo que queremos como expresar es que hay diferentes puntos donde el turismo es muy esencial y clave para ayudar a la conservación de los tiburones. Uno de los puntos más importantes es el argumento de difusión. Es decir, una vez una persona entra en contacto con un tiburón en su hábitat natural, como es lo que hacemos en Cabo San Lucas, la gente pierde esa idea y se da cuenta de que los tiburones no comen humanos. Es más, el tiburón seguramente es tímido y se ha apartado
de los participantes de la actividad y mucha de la gente tiene un cambio de percepción después de realizar esta actividad de turismo con un animal en su hábitat. Como decíamos, también es una fuente de datos, es decir, para los científicos, el hecho de que haya X embarcaciones diariamente observando animales marinos en su hábitat natural es un tipo de plataforma en donde nosotros, como observadores científicos, podemos sacar muchísima información. Y, obviamente, la derrama económica, ¿no? La derrama económica no deriva solamente de cuánto dinero se gasta el turista o el participante en el tour para ver a un tiburón, sino todo lo que eso implica. Este turista, ya sea nacional o internacional, seguramente ha tomado vuelos, ha tomado medios de transporte, ha comido en restaurantes de la zona, se ha alojado en hoteles, ha comprado souvenirs y esa derrama económica, tanto directa, que es la de puro tour de observación del animal, como la indirecta, que son las actividades alrededor de este periodo vacacional de turismo de naturaleza, implica una derrama económica positiva para la población local que vive alrededor de ese recurso natural, que en este caso son los tiburones pelágicos de Cabo San Lucas. Y por último, también otra parte importante del turismo de tiburones, y esto no solo pasa en Cabo San Lucas, sino a modo general en muchos puntos del mundo, donde los barcos de turismo de tiburón, de buceo con tiburón, de observación de tiburón, se convierten en lo que es la vigilancia de la propia área. Hay muchos puntos de observación de tiburón en el mundo y en México que caen dentro de un área marina protegida, pero que están alejados de núcleos urbanos y de zonas donde haya instituciones cercanas. Por ejemplo, Revillagigedo. El archipiélago de Revillagigedo es un parque natural que, por el hecho de estar muy lejos, es muy difícil crear una vigilancia en los límites del parque marino y, gracias a la industria turística, se crea una especie de parapeto de vigilancia indirecta a través del turismo. Y, al final, lo más importante, y ahora a lo mejor, Kiko, quieres comentar algo, es que lo que queremos es aumentar y remarcar el valor que tiene el recurso tiburón vivo, ¿verdad? Así es. ¿Compartimos presentación para empezar? Sí, la estaba compartiendo, ¿no? Ah, todavía, no, no ha salido todavía. Ah, pues no entiendo. Ponle share screen. Ahí está. Espera, todavía no sale. Ah, ya, ya salió. Ok, pues bueno, estaba prácticamente en esta diapositiva justamente de el aumento del valor del tiburón vivo, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pasemos al turismo de tiburones en México, ¿no? Que mucha gente tiene la idea de que en México no hay mucho tiburón, sobre todo porque usualmente nunca los vemos en playas, nunca tenemos ese tipo de noticias, como por ejemplo Australia o Sudáfrica, que en las playas se dio una alerta por presencia de tiburón. Pero pues esa concepción es errónea, ¿no? De hecho, México es un paraíso de tiburones y sobre todo para el estudio de tiburones. Por ejemplo, tenemos Isla Guadalupe en Baja California con el tiburón blanco, que es el mejor lugar del mundo para observar tiburón blanco por las cuestiones de visibilidad en el agua. Está la agregación estacional de tiburones ballena en la Bahía de La Paz, que van ahí a alimentarse en otoño-invierno. Está Cabo Pulmo, un parque marino en Baja California Sur igual, cerca de Los Cabos, en donde hay una agregación natural de tiburón toro. Está nuestro sitio de estudio, que es Cabo San Lucas, en donde encontramos que había una población de tiburones pelágicos bastante abundante y bastante interesante, que nadie había estudiado previamente. Está Revillagigedo, famosísimo, o sea, un sitio de buceo, ahora sí que de clase mundial, por así decirlo, a donde va gente de todas partes. Y luego tenemos en la parte del Caribe y el Golfo de México, otra agregación estacional de tiburones ballena en Isla Mujeres y Holbosch, y la agregación también estacional de tiburón toro en Playa del Carmen. Entonces, como pueden ver, pues existen bastantes sitios de observación de tiburones en México.
Y aquí... además, perdón que te interrumpa, pero cada uno, ¿verdad, Kiko? Tiene sus particularidades, ¿verdad? Porque, por ejemplo, podemos remarcar que algunos de los sitios de observación de animales, de tiburones, están en áreas marinas protegidas, como comentaba Kiko, Isla Guadalupe es un parque marino, Cabo Pulmo también, Revilla Jejero también, la parte de La Paz también, pero hay otros que son agregaciones fuera de áreas protegidas, como en Cabo San Lucas, que muchas veces los observamos fuera de, hasta en el Pacífico, hacia adentro, ¿no? Además, también, dependiendo de qué tipo de animal, se va a utilizar un tipo de sistema para interaccionar con ellos. Por ejemplo, en el caso del tiburón blanco, se va a usar una presencia de una jaula de protección, ya que los animales se encuentran en una zona con posibles áreas de alimentación de lobos marinos y demás, donde hay cierta posible interacción negativa por área de alimentación, ¿verdad? En cambio, Cabo Pulmo es un lugar de buceo, también con botella, escuba, pero es un parque marino donde no se puede dar ningún tipo de atracción porque hay, es un área marina protegida con un plan de manejo muy bien pensado y estricto que hace que se mantenga también. Y, por ejemplo, el tiburón ballena, pues no vamos a interaccionar con él con botella, sino va a ser puro snorkel y vamos a tener unas limitaciones de profundidad y de ciertos movimientos. Entonces, cada escenario de interacción con tiburones de turismo tiene diferentes características. O bien snorkel o bien buceo, dentro de un área protegida o fuera de un área protegida. En área costera o en área oceánica. Exacto, agregaciones naturales o con atracción. Y bueno, hay diferentes escenarios de observación de tiburones, desde los más sencillos, por ejemplo, el tiburón ballena, donde cualquiera sin un nivel de buceo grande ni sin ser experto puede interaccionar, hasta algo más extremo, como Revilla Jejero, donde el nivel de buceo puede ser fuerte y las interacciones son totalmente pelágicas y sin fondo, ¿no? Por ejemplo. Claro. Así es. Comentábamos que nosotros estamos trabajando en Cabo San Lucas y de las 113 especies de tiburón que hay en México, solo están protegidas 3 por la ley mexicana. No sé si querías, Kiko, añadir algo a esta parte. Pues ahí quiero agregar que, bueno, las 3 especies protegidas en aguas mexicanas son el tiburón blanco, que ese sí de plano está protegido prácticamente en todo el mundo. Es una especie protegida internacionalmente, también en México. Está el tiburón ballena, que es un poco más de lo mismo con el tiburón blanco. Y luego está nuestro querido amigo el tiburón peregrino, que, bueno, obviamente es un tiburón súper interesante, súper importante, pero el problema aquí es que los registros de tiburón peregrino en México son muy, muy, muy escasos, ¿no? O sea, me parece que... hasta hoy, 2020, solo existen 2 registros de tiburón peregrino en México. Me parece que ambos en el Pacífico y el Golfo de California. Entonces, pues aquí lo que siempre nosotros decimos es que sí está muy bien que estén estas 3 especies protegidas, pero hay especies mucho más vulnerables a las cuales se les debería prestar un poco más de atención y que tienen mucho, mucho más registro de presencia aquí en México y que desafortunadamente pues no se toman en cuenta, ¿no? Entonces, ahora pasamos un poquito a cómo puede ser que el turismo sea una plataforma de estudio de tiburones y cómo funciona esto. Es decir, qué tipo de toma de datos o qué tipo de investigación o qué tipo de estudios se pueden hacer sobre fauna marina, en este caso tiburones pelágicos, a través de la plataforma turística. Bueno, entonces lo que también podemos comentar después de 3 años trabajando en Cabo San Lucas con operadores turísticos y aplicando ciencia ciudadana como metodología de captación de datos, es que una de las cosas más importantes para que estos datos tengan una mínima validez y fiabilidad a nivel estadístico y científico es que tenemos que insistir mucho en lo que es una capacitación, ¿no? Es decir, cuantos más observadores, ya sean los turistas que participan en la actividad o la tripulación que de manera regular nos empiece a enviar la información que les pedimos, como hay tantos observadores, a mayor número de observadores, más grande es el error de observación porque cada uno tiene un criterio. Claro. Eso, exacto, ¿no? Entonces, eso lo intentamos paliar un poco, Kiko y yo, haciendo las capacitaciones, tanto a los turistas, a los que damos datos un poquito bastante sencillos, como a la tripulación. Y también, cuanta más variedad de cuanto más registros de datos, aunque el error sea grande, se compensa un poquito el error de observador por la cantidad de réplicas de observación para cada actividad. ¿Algo que quieras comentar, Kiko? Antes, si no, paso directamente a lo que son los videitos
de metodología? Pues, como dices, sí, bueno, una de las desventajas de la ciencia ciudadana es esto, que sí, el error del observador pues puede ser muy grande porque empleas el apoyo de gente que no siempre tiene los conocimientos científicos, pero sí, como dices, pues siempre hay una parte de entrenamiento a la gente que nos manda datos y, por ejemplo, ahora con la tripulación de Cabo Shark Dive, o sea, si nosotros comparamos, por ejemplo, de 2016-2017, cuando empezamos a trabajar con ellos ahora, o sea, el cambio de cómo llevan a cabo la metodología en el agua, los datos que toman y todo esto, pues sí se ve una diferencia muy, muy grande. Una evolución. Hay un proceso de aprendizaje en el que al principio tuvimos que basarnos en datos muy básicos y simples para ver cómo funcionaba, y a medida que eso se estaba siendo asimilado por los que nos ayudaban a completar esas bitácoras, íbamos introduciendo nuevos parámetros, y al final en algún momento lo que nos plantearíamos es hacer, por ejemplo, algo de comportamiento. Ahora verán que es a lo mejor lo más complicado de estimar o de evaluar a nivel un registro de bitácora, ¿no? Entonces, algunas de las metodologías o técnicas que usamos cuando hablamos de turismo y cómo aplicamos ciencia ciudadana en turismo, por ejemplo, algo sencillo es la estima de tamaño, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo del tiburón ballena, que es muy fácil porque es un animal grande, pero vemos que tenemos como una estructura en forma de U. Eso lo hemos hecho con unas barras de PVC de plomero de cualquier supermercado, y hemos puesto dos láseres subacuáticos que aguantan el agua, submarinos, que proyectan dos luces que van directamente al cuerpo del tiburón. Entonces, nosotros calibramos esos láseres, ponemos una distancia conocida, y cuando grabamos esas imágenes y conseguimos el lateral del tiburón con dos puntos verdes, en este caso, podemos extrapolar la medida total del tiburón. No siempre es fácil, a veces, como ese día, las condiciones de agua son verdes porque hay mucho plancton en el agua y se pierde el láser. A veces el tiburón, por ejemplo, en el caso del tiburón ballena, que es un animal grande y lento, relativamente lento, se puede más o menos seguir en paralelo y posicionar bien el láser, pero hay otros animales con los que trabajamos, sobre todo tiburón mako, que es muy rápido y que tienen movimientos muy rápidos y quiebres muy fuertes. Es muy difícil poder mantener estos láseres para hacer una buena estima de tamaño. Así es. Luego pasamos a lo que sería un censo visual. Kiko, ¿cómo describirías un censo visual? Pues yo, bueno, básicamente se baja, bueno, aquí lo vemos con una botella buceo escuba, pero es básicamente una persona baja con una bitácora que ya está prediseñada y que tiene ciertos parámetros, y entonces pues va haciendo, por así decirlo, como un escaneo visual de lo que está viendo, de lo que va viendo de los animales que están en el área, y lo va anotando en la bitácora, ¿no? O sea, por ejemplo, en Los Cabos, pues es básicamente ver cuántos tiburones hay en el agua, qué especies son, qué sexo son. Claro. Esto puede parecer sencillo, pero para una persona que no ha tenido interacción con animales, con tiburones en el agua, diferenciar, por ejemplo, a un tiburón mako de un tiburón azul, donde no hay una característica súper evidente, como el caso del tiburón ballena, puede ser una dificultad, y pueden confundir diferentes especies o incluso el sexo, que son observaciones en zonas concretas del animal. Puede que todo el mundo no lo tenga muy entrenado el ojo para captar este tipo de características, y por eso, como decíamos, previamente hacer este censo visual, el buzo, el participante, el científico, el ciudadano científico, tendrá que haber hecho una capacitación donde se le explique cómo va a diferenciar, por ejemplo, en Cabo San Lucas, ¿cuál de las cuatro especies posibles de avistamiento está viendo en ese momento, ¿no? Sí, ¿no? Y son este tipo de cosas que, por ejemplo, si no tienes experiencia, a lo mejor identificar entre un tiburón martillo liso y un tiburón martillo común es complicado. Bueno, como ya nos hemos dado cuenta, hay muchos carcarínidos que se parecen muchísimo. O sea, el tiburón sedoso se parece muchísimo al tiburón oscuro, al tiburón galápagos, al tiburón cobrizo. Entonces, a veces este tipo de... O sea, en un principio, en teoría, suena muy sencillo un censo visual. Es nada más estar ahí presente y anotar lo que ves. Pero ya proyectado hacia la realidad, pues sí, es bastante... Pues puede llegar a ser bastante complicado, sobre todo
bueno, yo pienso que con tiburones que además de estar al pendiente de tomar los datos, pues siempre tienes que estar al pendiente de la seguridad, de todo este tipo de cosas que implican estar En el agua con un depredador. Con un depredador, ¿no? Claro. Otro tema que hacemos mucho en el caso de Cabo San Lucas y que además es una actividad que con turismo va muy bien porque todo el mundo la puede hacer y es fácil, es lo que llamamos el photo ID. Aquí vemos un ejemplo de un fotógrafo americano que nos visita mucho, chicos que vienen asiduamente a ver al tiburón mako porque es una especie muy emblemática y veremos cómo él coloca su cámara, ¿no? Y le hace una serie de ráfagas de fotografía. Eso también lo llevan a cabo los guías de Cabo Shark Dive como tripulación, ¿eh? Como parte de la actividad. Ellos ofrecen estas fotos a los clientes porque es un recuerdo increíble de la experiencia. Pero a nosotros nos sirve para tener una serie de catálogo fotográfico de cada vez que se ve un tiburón que nosotros podemos clasificar y organizar de tal manera que al final de una serie de años tenemos un acervo fotográfico lo suficientemente grande como para poder trabajarlo y hacer cosas de conservación que ahorita un poquito más adelante les vamos a explicar. El caso del Photo ID, cómo se puede aplicar, ¿no? Uno de los más conocidos de Photo ID es lo que explicamos de se hace con manta gigante, se hace con tiburón ballena, pero las especies con las que trabajamos en Cabo son especies con pocas peculiaridades o con pocas marcas físicas que nos ayuden a diferenciar unos de otros y para eso debemos acudir a algo un poquito más sofisticado a la hora de fotoidentificar individualmente a individuos de tiburón mako, por ejemplo, ¿no? Pero para seguir un poquito, Kiko, con qué tipo de datos podemos sacar a través del turismo y ciencia ciudadana, lo que decíamos un poquito, ¿no? La línea base poblacional, dinámicas poblacionales y comportamiento. La línea base poblacional es lo que hicimos nosotros cuando empezamos a trabajar en Cabo, ¿no? Empezamos a querer entender qué había en la zona de Cabo San Lucas en cuanto a tiburones y nos dimos cuenta que no había prácticamente nada publicado y dijimos, ok, durante las observaciones que hagamos con Cabo Shark Dive durante los primeros 3-4 años, lo que vamos a establecer es la línea base, que es decir, ¿qué hay aquí? ¿Qué especies hay? ¿Cuántas hay más o menos de cada una? ¿Cuál domina? ¿No? ¿Son estados de maduración? ¿Son adultos? ¿Son clases intermedias? ¿Son juveniles? ¿Hay más machos que hembras? ¿Son áreas de agregación? ¿Estamos en una zona de paso? Esto es un poquito cosas que nos preguntamos ya para empezar, ¿no? Y luego más adelante, por ejemplo, Kiko, la dinámica poblacional, que es un poco lo que tú nos puedes presentar a nivel gráfico más adelante. Sí. ¿Qué estamos viendo, no? ¿Qué estamos viendo en cuanto a dinámica poblacional año tras año? Exacto, o sea, cómo varía la abundancia y de las especies de acuerdo a las estaciones, de acuerdo a las temperaturas, a las corrientes, cómo, o sea, cómo, por ejemplo, si tenemos dos individuos de la misma especie u un individuo de una especie y otro de otra, cómo interactúan entre ellos, hay cierta dominancia, no se hacen caso. Y luego, pues, también, bueno, con ciertos datos que estamos sacando de presencia, ausencia, con el Photo ID, son pedazos de información que pueden servirnos para ver si existe una posible área de crianza en algún punto cercano. Y luego, también, otra cosa que eso aún no lo empezamos a hacer porque lleva mucho más entrenamiento y es un poco más complejo, es la parte del comportamiento, que es lo que veríamos básicamente es cómo se da la interacción entre el buzo y el tiburón, si varía de acuerdo a la especie, ciertos etogramas o predicciones de comportamientos que se pueden hacer después de una observación repetitiva, por así decirlo. Lo mismo de cómo interactúan entre especies o entre mismos individuos de la misma especie y ver cómo reacciona cada una de las especies o incluso individuos de acuerdo al método de atracción, ¿no? Ya sea un método de atracción orgánico, inorgánico, si hay chombox o no, cositas así que... Por ejemplo, hemos visto, Kiko, que algunas especies como los martillo, que son de menor tamaño, son extremadamente tímidos. En cambio, los azules tienen un comportamiento súper inquisitivo, un poquito distinto a tiburones azules de otras zonas del planeta que no sea aquí, ¿no? Entonces, estos son todo cosas interesantes que no hay nada y cualquier información será bienvenida en la zona. Luego también pasamos un poquito a lo que es el turismo per se, de cómo el turismo está afectando a la zona de Baja California Sur.
bueno, Baja California es la península esta que vemos aquí, que está situada entre el Pacífico y el Mar de Cortés, y es una zona de súper alta afluencia turística, atraídos por el turismo marino, especialmente, ¿no? Se generan unos 518 millones de dólares por el turismo basado en naturaleza marina en la península de Baja California. Este es un estudio, ponemos una, aquí en la presentación, una tabla de un estudio en el que participó Estrella Navarro y Andrés Cisneros sobre la derrama económica generada por la naturaleza, el turismo de naturaleza marina en Baja, y es muchísimo. Se estima que hay unos 3.575 empleos que derivan directamente de este turismo de naturaleza marina, y el 9% de los operadores de Baja California Sur tienen interacción, el 20% de los operadores turísticos tienen alguna interacción con tiburones, ¿no? Sí. Con esto queremos remarcar un poquito cómo Baja California Sur se está posicionando y está creciendo la importancia del turismo de avistamiento de tiburones, que además crea una derrama económica muy importante en la zona. Y hay otros lugares del mundo, ¿no? Como Bahamas, Fiji, Galápagos, que son mundialmente conocidos como destinos para observar tiburones. Y ya hemos visto que en México tenemos muchísimas opciones, y ahora mismo Cabo San Lucas está despuntando como una de las de los reclamos para observar a tiburón mako más importantes, ¿verdad? Claro. ¿Por qué Cabo San Lucas, Kiko? ¿Qué nos gustó? ¿Qué creímos que fuera? ¿Por qué creemos que esta zona es tan mágica y por qué la consideramos un laboratorio natural, verdad? Pues mira, básicamente Baja California Sur se encuentra, y Cabo San Lucas en particular, se encuentran en un sitio súper especial porque justo está como en la punta de la península, entonces representa como esta interacción entre el Golfo de California o el Mar de Cortés y el Océano Pacífico. Entonces, obviamente genera que haya una variabilidad pues muy grande. Además, se encuentra influenciado por dos corrientes marinas súper importantes. La primera es la corriente de California, una corriente de agua fría, agua nutritiva, y la otra es la corriente norecuatorial, ¿no? Que es una corriente cálida. Y esta como confluencia de estas dos corrientes, pues, generan un lugar sumamente dinámico, con altísima productividad, con una variabilidad de hábitats impresionante, o sea, que claro, desde zonas de arena, arrecifes rocosos, arrecifes de coral, o sea, muchísimos. Fuentes submarinos, fosas marinas a gran profundidad, ¿verdad? Fuentes hidrotermales y también la alta productividad. Aquí se da, como decía Kiko, afloramientos de agua profunda, rica, fría, que cuando llegan a la superficie por estas formaciones o paredes verticales de formación volcánica de toda la península, esta agua profunda sube y se encuentra con el sol de la baja, y ahí se crea el boom de vida, que es la alta productividad, que deriva en una alta biodiversidad marina, que, bueno, como vemos aquí en la diapositiva, más de 40 especies de tiburones en el Golfo de California, que es la parte interior o el Mar de Cortés, y el Mar de Cortés también alberga más del 30% de los mamíferos marinos, ¿no? Pero nosotros estamos justo en esta puntita de aquí, Cabo San Lucas, y aquí es donde nosotros vamos a desarrollar y hemos desarrollado los avistamientos de las especies, ¿no? Y algo que se me olvidó comentar, fue lo de la batimetría, ¿no? Que siempre que comentamos que el fondo y la batimetría de Cabo San Lucas es bien, bien particular, porque lo que pasa en Cabo San Lucas es que unos pocos metros fuera de la playa te encuentras con unos precipicios de más de 100 metros, de 200 metros, y ya prácticamente muy, muy cerca de la costa, muy cerca del arco, por ejemplo, de la playa, se generan condiciones como de este hábitat pelágico, de este hábitat de mar abierto, de alta profundidad, de agua pues muy, muy clarita, o sea, ¿sabes? Que genera que hayan avistamientos de tiburones que usualmente no se ven tan cerca de la costa, ¿no? O sea, por ejemplo, un tiburón azul en muchos lugares es complicado verlo a 1 kilómetro, bueno, no, como a 3-4 kilómetros de la costa, y en Cabo San Lucas pasa todo el tiempo, y también tiene que ver mucho esta parte de la batimetría, que se generan condiciones pelágicas muy, muy cerca de la costa, de las playas.
¿Cómo explicarías el concepto batimetría? Que a lo mejor lo tenemos como muy por sentado y es una palabra un poco ajena a muchos espectadores, a lo mejor. Pues la batimetría sería básicamente como la dinámica del fondo marino. Bueno, no la dinámica, es como la... El perfil topográfico del fondo del mar. Eso, ¿no? El perfil topográfico. Entonces es como a qué profundidad está, si hay una fosa, si hay un cañón, si hay una montaña submarina, etcétera. Eso. Exacto. Y recordemos que la puntita esta de Baja Sur tiene como un desprendimiento de cañones submarinos a lo largo de toda la costa y esos cañones submarinos actúan de embudo de muchos sedimentos y materia orgánica y ahí seguramente hay comunidades de alta profundidad de corales profundos que actúan seguramente y no sabemos porque hasta que no nos deje alguien un submarino para ir a 400 metros, no lo vamos a ver, pero seguramente ahí está un poco la clave de la alta productividad también de la bueno. Zona de los cañones submarinos, ¿no? ¿Algo más, Kiko, que tenías pendiente? Por acá no. Ok, bueno, paso a la siguiente diapositiva. Les vamos a explicar un poquito cómo empezó el proyecto de monitoreo a 3 años que estamos llevando con la fundación. En 2017 ya teníamos una alianza con el operador Cabo Shark Dive. En ese momento la única bióloga que actuaba en Cabo era yo, por eso el trabajo al principio fue un poquito complicado y necesitábamos mucho de presencia en los cabos para tener cada día más información y de mejor calidad. Y ahí empezó la alianza, ¿no? La alianza ya había sido previa porque ya habíamos trabajado juntos, pero en 2017 se hace como oficial entre Fundación y Cabo Shark Dive. A partir de ahí, en 2018, gracias a avances de la Fundación, pudimos contar con la presencia de Francisco, de Kiko, que está ahora aquí conmigo presentando él mismo, y el proyecto pudo tener otro punto de biología, ¿no? Otro biólogo que trabajara en el procesamiento de datos. Entonces, en el 2018, cuando ya con Kiko teníamos un buen equipo de trabajo, empezamos lo que es la fase 2 del proyecto donde realmente se aplica el concepto de ciencia ciudadana. Aquí es donde nosotros, Kiko y Clara, teníamos que estar trabajando mano a mano con la tripulación, Jacopo, Miguel, Juan, Benja, Ulises, todos los de tripulación de Cabo Shark, para que todos los datos que nosotros queríamos tener como un mínimo para dar un seguimiento a largo plazo de todos los tiburones, fueran capaces ellos de recopilarlos, aunque yo ni Kiko estuviéramos físicamente en la barca de la operación turística con ellos. Después, también, una vez la capacitación con tripulación estaba más o menos entendida, ya intentábamos, cuando estábamos presentes, hacer que el turista que está haciendo la actividad, pagando por hacer esa actividad, fuera un poquito parte del proyecto de conservación, ¿no? Ya haciéndole tomar más datos, explicándoles cómo diferenciar especies y por qué era importante que el hecho de que estuviéramos en el agua en ese momento tomando datos. A mí sería 2018, ¿verdad, Kiko? Fase 2. Sí, es. Después de esta fase 2 ya teníamos una buena recopilación de datos científicos y un acervo fotográfico desde 2015 que nos ha cedido y que nos entrega Cabo Shark Dive, los fotógrafos de Cabo Shark Dive, para poder hacer un uso de conservación y protección hacia los tiburones con los que trabajamos. Ellos nos colaboran con toda esta aportación de datos que es increíble y han sido muchísimas gigas de información a nivel fotográfico, ¿no? En 2019 ya tenemos bastantes datos de monitoreo de todos los tiburones del 2016, 2017, 2018 a largo plazo y Kiko como biólogo empieza a procesar todos esos datos y a darles un poco una apariencia científica y a la vez nos aliamos con estudiantes de la Salle en México, Samuel, Rodrigo, Roberto, Carla, Pancho, que nos van a ayudar mucho con lo que es la programación pura y dura del software de identificación de tiburón Mako, que es un proyecto que deriva de todo este gran proyecto de ciencia ciudadana en Baja California Sur, en Cabo San Lucas, ¿no? Y que el webinar de la siguiente semana es justamente ese tema. Exacto, ¿qué es el software de identificación de tiburón Mako? ¿Cómo se está desarrollando? Más o menos, ¿qué resultados tenemos, verdad? Así es. ¿Y cómo esperamos usarlo para la conservación? Bueno, aquí les ponemos algunas fotos que si quieres, Kiko, puedes comentar perfecto. Las 4 especies son nuestros 4 reyes magos, las 4 especies que vemos en Cabo San Lucas durante diferentes épocas del año, pero siempre presentes todos los años, ¿verdad? Así es. Entonces, tenemos primero yo diría que el más común, el amigo de todos, el tiburón sedoso, que, bueno, es muy común en zonas de océano abierto e islas. Tenemos al martillo liso, que
es una especie que a nosotros nos interesa bastante porque hay muy poca información a nivel mundial y hay muy pocos lugares en el mundo en donde se agregan o se pueden ver con tanta frecuencia como se ven en Los Cabos, por ejemplo. Tenemos al tiburón maco de aleta corta, que ahorita yo creo que es como la estrella del proyecto, es al que más le hemos metido esfuerzos por ahora. Y bueno, un tiburón también interesantísimo, que está en peligro de extinción, del cual no hay mucha información tampoco. Y tenemos también al tiburón azul, que bueno, de este sí hay un poquito más de información. Cabe destacar que es el tiburón más pescado a nivel mundial. Y bueno, tiene un comportamiento, como ya dijo Clara, muy particular en Los Cabos, en el sentido de que es muy, muy inquisitivo, a diferencia de muchos otros lugares en donde se hacen avistamientos de tiburón azul. Entonces, estas son como las cuatro especies estrella del monitoreo. Y a lo mejor deberíamos comentar, como ha dicho Kiko, el maco Isurus oxyrhynchus ha sido como una de las especies, o la especie tiburón maco de aleta corta con la que más hemos trabajado y más esfuerzos hemos tenido para su protección y también estima de población, ¿no? Porque no sabemos tanto del maco en la zona de Baja California Sur. Además, le dimos mucha importancia a esta especie porque recientemente, en los finales de 2018, desde México se hizo la propuesta de incluir al tiburón maco en CITES, lo que regula el comercio internacional de esta especie, y como ya ha habido un esfuerzo a nivel gubernamental para la regulación de tiburón maco, con uno de los argumentos más importantes para ello fue decir que la población de tiburón maco en el Pacífico mexicano es o parece ser la única población sana de tiburón maco del mundo, entonces tenemos como esa obligación, ¿no?, y esa oportunidad de cuidar esta población que puede ser el reservoir o el como la salvación, ¿verdad? El reservorio, el por si acaso de toda la especie, y como estamos en México rodeados de esta población, es importante que la tengamos muy en cuenta, ¿no? Sí. Entonces, a lo mejor ahora, Kiko, como decíamos, llevamos 3 años trabajando con estas especies en Cabo San Lucas, con Cabo Shark Dive, haciendo bitácoras, haciendo registros, o bien la tripulación, o bien nosotros, y con esto hemos conseguido tener 3 años secuenciados, 16, 17, 18, en el que vemos una continuidad y podemos ver una ciclicidad que es muy importante. Si tenemos solo la serie de datos de un año, puede que ese año haya habido una anomalía de temperatura, un niño o cualquier cosa, y no es suficiente como para establecer los mínimos de dinámica poblacional de la zona sobre las 4 especies. Pero nosotros justo ya podemos decir que tenemos como mínimo 4 años, hemos analizado 3, del 16 al 19, y esos 3 años nos dan el suficientemente número de avistamientos como para, con seguridad, tener el primer registro más o menos entero de avistamientos en Cabo San Lucas. Y ahora Kiko os va a explicar un poquito los resultados por especies. Entonces, bueno, empecemos con el tiburón sedoso. Aquí, del lado izquierdo, es avistamiento por unidad de esfuerzo. Y del lado derecho tenemos el perfil de temperatura de los años en Cabo San Lucas, ¿no? Entonces, básicamente, lo que podemos ver en esta gráfica y para el tiburón sedoso es que la abundancia de este tiburón está muy, muy, muy relacionada con temperaturas altas. Entonces, por ejemplo, pueden ver los perfiles que cuando la temperatura está casi en su pico más alto, la abundancia o el avistamiento por unidad de esfuerzo del tiburón sedoso incrementa muchísimo. Y en cambio, cuando la temperatura está muy baja, o sea, en temporada de invierno, principios de primavera, tenemos vacíos en el que la especie, pues simplemente por más esfuerzo que haya, no ha sido observada, ¿no? Entonces, esto lo que nos quiere decir es que el tiburón sedoso, pues sí, está bastante limitado por la temperatura, en el sentido de que temperaturas entre 26, 30 grados, el tiburón sedoso esperaríamos que esté ahí en el área, mientras que temperaturas menores a 24 grados centígrados, pues no lo encontremos, ¿no? O sea, que no esté distribuido ahí. Entonces, pasemos con el tiburón martillo liso. Este tiburón, lo que podemos ver es que se asocia más a las temporadas como de transición en el área. ¿A qué me refiero con una temporada de transición? A este como cambio entre la temporada fría y la temporada cálida. Entonces, como pueden ver en el perfil de temperatura, justo cuando se da esta como pendiente pronunciada en donde empieza a cambiar la temperatura
de frío a calor, es cuando observamos a esta especie, ¿no? Lo que nosotros pensamos es que a lo mejor justamente estas temporadas transicionales se caracterizan por vientos fuertes en el área, alta productividad, alta surgencia, como que se da una mezcla entre agua fría y cálida que hace que, bueno, se ponga un poquito el agua turbia, que haya más productividad. Entonces pensamos que a lo mejor esto está relacionado con un poquito los hábitos de los tiburones martillos, que es como cazar en aguas pues medio turbias, asociarse a áreas como de mucha, mucha productividad, en donde haya mucho alimento. Y ya que te, y bueno, cuando... Y quería, has terminado con el martillo, Kiko, porque estoy muy de acuerdo con lo que has dicho, ¿no? Tiene mucho sentido, a veces Kiko y yo hablamos de datos, pero a veces nos salen cosas nuevas, pero sí es cierto que el martillo va muy asociado a momentos de mezcla de agua, sí, donde el agua puede estar verde y además es un tiburón no tan depredador visual, sino más sensitivo, ¿no? En la zona de Lorenzini. Exacto. En cambio, por ejemplo, el tiburón azul, que viene cuando el agua está muy fría, muy transparente, es un depredador totalmente, prácticamente visual, vale, aunque tiene un nostril muy alargado, pero el mako también es muy visual. Entonces, vale, vienen cuando temperaturas ya están un poco más establecidas y la mezcla ya se ha asentado un poquito, ¿no? Sí, el tiburón martillo viene más en esta temporada pues rara, en donde el agua un día puede estar muy fría y al otro día, por alguna razón, subió la temperatura a 2 grados, que está como súper verde, mezclada. Y además también hemos leído que el tiburón martillo liso tiene cierta afinidad con agua salobre, eso significa agua de salinidad más baja que la del mar, y también eso se puede dar mucho en las zonas que los vemos porque hay muchos afluentes o torrentes de agua que viene de tierra. Agua dulce mezclada con sedimento que llega al mar, se crea esta turbidez y ahí es cuando nos aparecen martillos muchas veces, ¿no? Exactamente. Y bueno, y el king of the party, el star, el mako. Exactamente, el mako, lo que podemos, o sea, el mako así tal cual, un poquito igual que el azul, porque del azul desafortunadamente para el 2016, 17 y 18 no teníamos tantos datos y en 2019 fue cuando empezamos a ver un aumento de azules en el área. Pero bueno, el mako tiene un perfil completamente opuesto al tiburón sedoso, ¿no? Lo que podemos ver es que justo los picos de abundancia o de avistamientos por unidad de esfuerzo del tiburón mako es cuando las temperaturas son las más bajas en el área y justo cuando empieza a haber esta como transición hacia aguas más cálidas y cuando ya se establece durante el verano y otoño estas aguas de 28 o 30 grados, la abundancia del mako disminuye, o sea, completamente hasta ser cero. Hemos tenido veces contadísimas, yo creo que han sido en 2 ocasiones que hemos visto macos en octubre, un individuo que, bueno, hasta la fecha no logramos concebir por qué encontramos un mako a 30 grados centígrados, pero bueno, ¿no? Aquí lo importante que tenemos que establecer es que a pesar de que es un tiburón de agua pues templada, fría, sí hay en otros lugares registros de macos, por ejemplo, en la península de Yucatán, que bueno, ellos todo el año prácticamente tienen temperaturas por encima de 25 grados centígrados, que a veces llegan hasta los 30, y bueno, hay un estudio de uso de hábitat del tiburón mako allá en la península de Yucatán y se dan cuenta de que el tiburón la mayoría del tiempo permanece en aguas entre 25 y 27 grados, ¿no? Entonces, pues también puede ser, ahora sí que los tiburones, pues nosotros a lo mejor como biólogos queremos delimitar y poner una barrera como física por la temperatura, pero a lo mejor en algunos casos a los tiburones pues esto les da un... Y bueno, y como decimos siempre, la biología es la ciencia de las excepciones. Toda regla biológica tiene sí, pero exceptuando esta especie que... Entonces, otro de las un proyecto derivado de este principal proyecto que gracias a este acervo fotográfico de 5 años en colaboración con Cabo Shark Dive, dijimos, bueno, ¿qué está pasando con los tiburones mako de Baja California? O sea, es una población residente, va y viene, ¿cómo podemos hacernos un poquito la idea de cuántos tiburones mako hemos podido ver durante estos 3 años de trabajo y durante estos 5 años de fotografías del operador, ¿no? Para hacer este proyecto de fotoidentificación, ¿qué es fotoidentificación primero, ¿no? Aclaremos un poquito. ¿Cómo definirías, Kiko, qué es fotoidentificación?
Fotoidentificación es una metodología que utiliza un acervo fotográfico para identificar ya sea especies o individuos, particularmente a través de cualquier característica física que delimite al individuo o a la especie, ¿no? O sea, por ejemplo, en este caso aquí ponemos cicatrices, amputaciones a las aletas, que tengan la presencia de algún anzuelo en la boca, que tengan alguna deformación corporal como el tiburón de Esmero, que tiene ahí una escoliosis, presencia de parásitos, como también el mismo tiburón que tiene la boca llena de parásitos, o en algunos casos, en algunas especies de tiburones, como el tiburón blanco, el tiburón ballena, el tiburón tigre de arena, que ellos sí tienen patrones reconocibles a nivel individuo. O sea, por ejemplo, el tiburón ballena tiene, por así decirlo, como una huella dactilar en el costado, bueno, en el patrón como de puntos que tienen en la piel. Entonces, eso pues es fácil para identificar a individuos de tiburón ballena. El tiburón blanco tiene, cada tiburón blanco tiene una aleta dorsal distinta, y el tiburón tigre de arena tiene un patrón de manchas o de puntos que también es individual. Claro, y por ejemplo, las mantas gigantes son típicas que ves, por ejemplo, que tienen la parte ventral totalmente blanca y algunos puntos o manchas negras. Ese patrón de manchas negras define su huella digital, y es una manera bastante fácil, que queremos decir, que un humano a simple vista podría diferenciar si es manta 1 o manta 2 solo viendo el patrón de manchas. Lo mismo un poquito con el tiburón ballena. A lo mejor no es fácil a ojo humano, pero si nos fijáramos en una foto del tiburón ballena número 1 y del tiburón ballena número 2, veríamos que el patrón de coloración del tiburón ballena de puntos y líneas, podemos diferenciar un poquito cuál es uno y cuál es otro. Nosotros trabajamos con el tiburón mako, que es una especie totalmente, como ven en las fotografías, de una coloración bastante uniforme, bastante homogénea. No hay una línea de un color que diferencie de otra, no hay un patrón de coloración, no hay puntos. Además, son tiburones que tienen una vida dura porque interaccionan con redes de pesca, tienen cicatrices, tienen parásitos, pueden ser animales muy cambiantes por el hecho de tener interacciones con sector pesquero y con otras especies, creemos que bastante duras, porque vienen con muchos parásitos tanto en la boca como en las dorsales. Estas deformaciones que vemos de espalda, se han hecho estudios que muchas veces cuando un tiburón mako queda atrapado en una red de pesca, se puede liberar, pero cierta parte de la red puede quedarla encallada alrededor del tiburón, y ese peso que va arrastrando a lo mejor durante años, el tiburón crea una deformidad, como puede ser la deformidad de espalda, ¿no? Entonces, realmente muchos de los tiburones que vemos vienen con marcas, pero marcas casi siempre dadas por una experiencia negativa a la cual ha sobrevivido el animal. Exactamente. Y es bueno, ¿y no es... ¿Qué nos preguntamos, no? Con el Photo ID, ¿a eso te referías? Sí, a eso iba. Pero bueno, o sea, con el Photo ID, algunas preguntas es, ¿estamos viendo a los mismos macos cada año? O sea, año con año regresan al sitio, ¿o son individuos distintos? ¿Cuántos se quedan cerca de La Baja o cerca de Cabo San Lucas? Otras preguntas son, por ejemplo, si podría haber un área de crianza cerca de Cabo, si los tiburones están regresando año con año, si vemos bebés y hembras adultas, cosas. Y luego, por ejemplo, otra cosa es si vemos al mismo individuo más de una vez durante la misma temporada de avistamiento. O sea, esto quiere decir si el tiburón es fiel al sitio durante el mismo año y durante años consecutivos. Entonces, estas son algunas de las preguntas que se pueden hacer con el Photo ID y responder con el Photo ID, que también podrían ser respondidas con otras metodologías, por ejemplo, marcajes, pero obviamente el Photo ID es ahorita, en este momento, es mucho más factible. Un marcaje es muy caro, marcar tiburones no es tan sencillo, sobre todo tiburones mako, no es tan sencillo. Entonces, ahorita estamos tratando de hacer este estudio de Photo ID para ver si podemos responder algunas de estas preguntas. También es importante, bueno, esto ya lo explicaremos con más detalle la próxima semana, pero bueno, este proyecto del software de código abierto de identificación de tiburón mako es un proyecto que
empezamos en una alianza con la Universidad La Salle México, como ya dijo Clara, y que en este momento está apadrinado o esponsoreado por el programa AI for Earth de Microsoft, en el cual nos patrocinan recursos de inteligencia artificial, máquinas virtuales, etcétera, para poder desarrollar el software. Y bueno, ahorita ya aquí pues les ponemos un poquito del proceso que se está haciendo para el software, en donde se están basando en la aleta dorsal y a partir de una ecuación como si fuera una parábola, la aleta dorsal se pone en una gráfica y cada tiburón al parecer tiene una ecuación distinta. Entonces, este es más o menos el proceso que se está llevando. No les quiero contar mucho porque prefiero que ya la próxima semana el equipo de ingenieros, que está mucho más familiarizado con este proceso, lo explique mejor que yo. Y bueno, ya pasemos a las últimas partes de la presentación, que es hablar un poquito de los métodos de atracción. Entonces, si quieres, Bueno, como decíamos, como planteaba Kiko en el video anterior, estamos trabajando con la especie de tiburón mako principalmente. De las cuatro que estamos trabajando, estamos haciendo énfasis en el tiburón mako, pero las cuatro son especies pelágicas. Queremos decir que son especies que seguramente no residen en Cabo San Lucas durante todo el año. Seguramente son especies, son altamente migratorias y es posible que usen el punto de Cabo San Lucas como un punto de checkpoint o como un punto de base en su ruta migratoria, seguramente hacia el norte. Estamos trabajando a altas profundidades, como mínimo tenemos 500 metros de profundidad en el fondo, no vemos nunca el fondo, estamos en zonas expuestas a grandes corrientes y eso nos interesa. Y es cierto que para trabajar con animales pelágicos en lugares tan abiertos como el Océano Pacífico, para poder garantizar una operación turística y un estudio diario de los animales, hay ciertos métodos de atracción para garantizar que el animal va a acudir al punto donde está nuestra barca o nuestra panga situada para la observación, ya sea para turismo o para investigación, ¿no? Uno de los aparatos que usamos se llaman flashers. Aquí ven a un mako curioseando los flashers. Los flashers son esta serie de espejos que cuelgan en el agua, es de plástico, no hay nada que el animal pueda alimentarse, es puro atracción visual. Y esto va a ser de mucha utilidad para aquellas especies de tiburón que son cazadores visuales, ¿no? Depredadores visuales. Tenemos aquí el ejemplo del mako y también el tiburón azul. Si se fijan, los dos tienen ojos bien grandes, el mako lo tiene muy oscuro y les llama mucho la atención lo que son los cambios de luz, ¿no? Entonces, estos flashers actuarían como si fuera un cardumen de peces donde el sol refleja las escatas y crea este efecto espejo. Y eso es lo que los tiburones les llama la atención a nivel visual. El otro método de atracción. Bueno, dime, Kiko. No, no, pues es el atrayente que la mayoría de la gente cuando escucha la palabra atracción, pues es lo que se imagina, ¿no? Yo creo. ¿El qué? ¿El flash o el charming? El charming es el segundo video que hemos puesto. El charming también es un método de atracción donde realmente el tiburón no va a ser alimentado. Lo que está haciendo es siendo atraído en el sentido de que se crea en esta cubeta como tripas de pescado, el carcaje, como los huesos, se pone agua de mar y se crea como un caldito, ¿no? Eso se tira un poquito al mar y crea un rastro de olor, que es lo que va a hacer que el tiburón, gracias a la corriente marina que se lleva este caldito muy graso, porque es pescado azul, de pescado sobre superficie, se va bien lejos por el Pacífico, que es una zona anchísima, enorme, súper extensa, ¿no? Una vez sales de Cabo San Lucas, 3, 4, 5, 6 millas, estamos en medio de la nada, y gracias a este rastro es como los tiburones que están incluso más en alta mar pueden llegar a encontrar el caminito hacia donde está la fuente de olor, que seríamos nosotros, echando cada X un poquito de agua con olor y tripa, bueno, aceite de tripa de pescado, ¿no? Exactamente. Además, este charming es un recurso local que antes muchos pescadores tiraban, nadie lo aprovechaba, los restaurantes no lo quieren, la gente no se lo come y ahora resulta ser una fuente de ingresos extra que no se lo esperaban para muchos pescadores que nunca se imaginaban que alguien iba a comprarle pescado. A ver, ¿no? El carcaje ya todo partido, pues, claro. ¿Aquí qué tenemos, Kiko? Ahí, esa es la parte de baiting, no...
supongo que en español sería como cebar o un cebo. Y el baiting es básicamente, o sea, una pieza de pescado, usualmente usamos la cabeza, se amarra una cuerda, se deja la cuerda pues suspendida libremente a unos metros de la panga. Y pues cuando esté el animal sirve para acercarlo un poquito más a la panga o acercarlo a algún lugar en donde quieras que esté el animal, ya sea para que la gente lo pueda observar mejor o para llamar su atención. Exactamente. El baiting no involucra alimentación tampoco. O sea, obviamente pueden haber errores en el que un tiburón puede ser más rápido que la persona que está jalando la cuerda. Sí, ¿sabes? O sea, pueden ser errores humanos, pero de principio el baiting no involucra alimentación tampoco, es simplemente llamar la atención del tiburón con un pedazo de pescado o una cabeza suspendida en el agua. Y eso va a ayudar muchísimo a redireccionar al animal y colocarlo en según qué posiciones, o para medirlo, o para hacer la fotografía, o para ver el sexo, que a veces tenemos que tener un buen lateral, y a veces incluso para una buena interacción. Hay tiburones que son muy tímidos y el hecho de ver a 8 personas, 6 personas en el agua, en una línea, va a hacer que ellos no se atrevan a acercarse a esa línea con animales que ellos seguramente no han visto nunca. Entonces, gracias a que tenemos capitanes que han sido pescadores en baja de grandes animales durante mucho tiempo, tienen una manipulación muy buena de los cabos para poder manipular un poquito la trayectoria del tiburón y hacer que pueda ser un poquito más cercana para los observadores en el agua, ¿no? Exactamente. Y luego tenemos la última forma de atracción, que tampoco es nada de alimentación, que es lo que sería una caja de cham, es una caja de fruta agujereada o puede ser un cubo con agujeros, donde de nuevo ponemos las partes de los pescados azules como macarelas, sardinas, atunes, que nadie quiere y que se tiran, se meten dentro de esta cajita y que eso queda como si fuera un ambientador de coche desprendiendo un poquito de pescado. Un guía. Y esto, lo que también nos sirve mucho a nosotros es para controlar un poquito la posición del tiburón. Si en la caja de esta caja, se pone unos 5 metros y todos los que estamos en el agua estamos en superficie, vamos a tener un control mucho más fácil desde arriba hacia abajo del tiburón para ver sus movimientos, si tiene alguna cicatriz, si queremos observar algo en concreto o incluso si el animal está un poquito más interactivo que lo normal. El hecho de que esté abajo hace que en la jerarquía del agua estamos por encima y nos da un poquito más de control sobre sus comportamientos, ¿no? Pero bueno, esto de las atracción de tiburones, somos biólogos, tanto yo como Kiko, entendemos perfecto que todo lo que sea turismo con fauna salvaje puede implicar, sería muy ingenuo engañarnos, decir que el hecho de que es ecoturismo y no es extractivo no va a hacer daño o no va a impactar ni al ambiente ni al animal. Evidentemente hay un cierto impacto que viene innato, que es intrínseco a las operaciones de turismo, ¿no? El hecho de que haya humanos o haya una panga en un lugar donde en circunstancias naturales no existiría, ya per se esa presencia es un impacto, ¿eh? Y los humanos nunca vamos a no impactar o no hacer ningún tipo de consecuencia. Pero también queremos decir que depende de cómo se genere esta actividad. No es lo mismo estar haciendo una actividad de buceo con tiburones en una zona de poca profundidad, en un arrecife, donde la comunidad de tiburones puede ser muchísimo más territorial, especialmente cuando son tiburones de arrecife, especies sociales. Cada tiburón tiene su personalidad, cada especie tiene unas características sociales distintas. Normalmente los tiburones asociados a territorios concretos como arrecifes y aguas más someras suelen ser más territoriales, más sociales y tienen más facilidad para ser condicionados. Entonces, si nosotros como operador turístico vamos a un arrecife de 15-20 metros donde vive una comunidad de tiburones limón y ahí están viviendo y es su arrecife y cada día voy a la misma hora y sí les doy de comer, es posible que allí haya algún tipo de alteración del comportamiento. Todo y que tenemos que decir que hay pocas publicaciones en ese sentido, porque la industria del turismo con tiburón y el hecho de dar atracción para este turismo de tiburón es relativamente reciente y todavía la ciencia no ha tenido el margen de tiempo lo necesariamente largo como para ver cuál es la consecuencia de este cambio de comportamiento. Evidentemente hay cambios de comportamiento. Bahamas, que es como el ejemplo más típico de
tiburón y turismo de tiburón durante mucho tiempo, especies de arrecife, puntas negras, por ejemplo, y Caribbean reef, el caribeño de arrecife, que a lo mejor en condiciones totalmente naturales estarían separados, cuando hay condiciones de alimentación, puede que interaccionen en el mismo, en la misma área para ir al mismo recurso que es la alimentación. Esto por el hecho que nosotros estamos trabajando en zona súper profunda donde no vemos fondo, con tiburones altamente migratorios, casi siempre solitarios, muy poco sociales. Es muy extraño ver a más de un mako juntos y viajando juntos. Los azules también se suelen solo juntar, unir para épocas de reproducción, durante el resto de años se segregan por sexo. Entonces, tanto por el lugar donde trabajamos, por las especies que trabajamos y por las metodologías, porque vamos a lugares diferentes, no vamos a la misma hora, no usamos siempre los mismos métodos, depende de las condiciones marinas, si hay viento, no hay viento, hay corriente, el capitán tenemos uno u otro, incluso de la tripulación, vamos a usar un tipo de métodos u otro. Y yo creo que ahí está el secreto de cómo atraer bien. Eso es un trabajo de años en equipo, donde la energía ya uno entiende. Hasta Miguel me dice, me pica el bigote, va a venir un martillo, y es verdad, ¿no? Hasta incluso la tripulación ya tiene una serie de intuición en la zona y con los animales que hacia los biólogos, que somos yo y Kiko, que hemos aportado mucho la parte técnica, hemos podido aprender muchísimo de la parte de leer el ambiente y la zona y a los animales mismos, ¿verdad? Sí, entonces ya para pasar aquí, como dice Clara, hasta este momento nosotros no somos partidarios de que haya una consecuencia negativa a partir de la atracción, pero, o sea, de los pocos estudios que hay, la mayoría de las consecuencias negativas que se han visto, que es, por ejemplo, como un aumento en la agresividad de los tiburones entre ellos mismos, o sea, que pelean más, que desplacen ciertas especies de tiburones a otras especies más pequeñas o más sumisas del área y que nunca se vuelvan a ver, que los tiburones cambien su patrón migratorio y todo eso. Esto nada más se ha visto en áreas arrecifales, pequeñitas, con tiburones que están todo el tiempo ahí, por ejemplo, Fiji, Bahamas, partes de las Maldivas, parte de Tahití. Sí se ha visto esto, pero nunca en ningún área pelágica se ha visto, bueno, hasta ahora no se tiene ningún registro o estudio de alguna consecuencia negativa a partir de la atracción, y sobre todo menos con especies migratorias, pelágicas, que un día pueden estar en Cabo y al otro día ya están en Sonora, ¿sabes? O sea, o en San Diego, ¿no? ¿Quién sabe? Exactamente. Y además hay una publicación de Hammerslag, de un doctor de la Universidad de Miami, donde se comparaba el patrón migratorio de tiburones tigre marcados, donde estos tiburones tigres no habían tenido ninguna interacción con actividad turística, y de otros tiburones tigres muy, muy cercanos que sí tenían interacción con actividad turística y se les daba de comer. Y al final, con el marcaje, se dieron cuenta que tanto los que tenían alimentación artificial por turismo como los que no, tenían patrones migratorios totalmente estandarizados. Es decir, la conclusión de este paper, de este artículo científico, era: un tiburón no va a cambiar los pasos de vida más importantes de su ciclo vital por un snack fácil, por una comida fácil. O sea, los tiburones son oportunistas, comen cuando pueden, donde pueden, de lo que encuentran, y se alimentan de la manera más facilona para ellos y ahorrar energía. Si en Cabo o en tal localización me dan comida, no significa que yo me voy a acostumbrar. Y, por ejemplo, los tiburones toro en Playa del Carmen llegan en noviembre, y por mucho que les pueden dar de comer o no, en marzo, febrero o marzo, se van, a pesar de que tienen comida gratis en Playa del Carmen, porque su patrón de vida es muchísimo más potente y mucho más fuerte que el hecho de que puedan durante X días comer algo de manera muy asequible energéticamente, ¿no? Claro. Entonces, si quieren, no sé si tenemos algunas preguntas, yo voy a dejar de compartir pantalla. Por aquí tenemos un par, me parece. A ver, la primera tenemos, no entiendo muy bien la pregunta, pero dice: ¿cómo afecta al tiburón a la vida marina las zonas? Ah, le estás viendo ahí en pantalla, las zonas. Ahora lo veo. Bueno, a lo mejor aquí, Kiko, nos están preguntando cuál es la relación o el papel que tiene un tiburón en un ambiente marino, ¿no? O sea, ¿qué pasa si sacamos a los tiburones de un ambiente marino? A lo mejor va por ahí. Pues no sé si sea eso o se refiera más a cómo afecta el turismo al tiburón y a la vida marina, ¿no? ¿Cómo afecta el tiburón a la vida marina?
A las zonas de mar muerto, ¿cómo? ¿Cómo el turismo podría afectar al tiburón y a la vida marina? Bueno, lo que hemos dicho, ¿no? Un poquito, el turismo también, no solo estamos, solo por el hecho de estar en un lugar donde no tendríamos que estar ya molestamos, sino también no olvidemos, hay gasolina, hay productos químicos, hay ruido, el ruido es un factor que puede alterar muchísimo a la fauna marina. Y no sé si era por aquí la pregunta y si le hemos respondido ya con el tema de territorialidad y afectación. Me parece que sí. Comportamiento. Y luego tenemos una pregunta de Ligia. Ah, la Ligia. Que dice, ¿las escuelas de tiburón sedoso que se ven en Los Cabos son las mismas que se ven en Revillagigedo? Es una muy buena pregunta. Y de hecho hay una ONG que se dedica mucho a ver esta conectividad, pelagios y migramar, donde han visto que sí, que muchos tiburones sedosos que hacen como su paso, que vienen seguramente de Galápagos o Cocos, pasan por Revillagigedo y de ahí puede entrar al Mar de Cortés e ir hasta Cabo Pulmo y a zonas del norte, ¿verdad? Entonces, seguramente, sí. Al contrario, ¿no? Que vaya, por ejemplo, un tiburón sedoso desde el Golfo de California, se detenga un poquito en Los Cabos y luego se pase a Revilla y luego baja a Oaxaca, por ejemplo, que también hay mucho sedoso por allá. Entonces, pero bueno, todavía se sigue estudiando toda esta cuestión de rutas migratorias de tiburones sedosos. Perfecto, ¿tenemos más? Me parece que no. New comment. No sé, Clara, ¿estás por ahí? Bueno, pues no hay... Creo. No, perdimos a Clara, ha habido alguna falla técnica. Pero bueno, ya no hay más. Ya regresó, aquí la tenemos ya. Se me cayó la conexión un segundito. Está bien. Ya está, entonces no hay más preguntas, dices. No hay más preguntas, hay un comentario de Alberto Rodríguez que dice, hoy por hoy el turismo es agresión, no la educación de los visitantes. Súper polémico el comentario y es verdad, y es un poquito el miedo que surge cuando vemos imágenes como la que vimos del tiburón blanco o imágenes o cualquier tipo de accidente en el que alguien se oye que alguien ha sido mordido por un tiburón en la actividad. Eso es lo que a nosotros luego nos pone los pelos de punta porque es cierto y por eso no queríamos ser ingenuos y no decir que el turismo implica según qué riesgos, pero a la vez creemos que los beneficios son mucho mejores que lo que podría ser muchos de los otros impactos que sufren hoy por hoy los tiburones, ya sea por cambio climático, pesca, degradación de hábitat. Así que seguramente el impacto que puede tener el turismo en los tiburones en comparación a otras actividades que ya están impactándoles sería el menor de los males, ¿no? De alguna manera. Y además, pues, es justo como este shift, o sea, este cambio que queremos generar nosotros de ir en una actividad turística responsable, con gente que sabe, o sea, que te esté educando, que no es nada más ir por ir a una actividad turística y, ¿sabes? Es como cambiar esta idea del turismo de sol, por ejemplo, en Los Cabos, a un turismo de naturaleza marino responsable. Creo que esa parte también es importante. Sí, exactamente. De hecho, una de las... es lo que dice Susana, ¿no? Que además Susana López estuvo en uno de los tours de Cabo San Lucas, me acuerdo perfecto, y desde entonces somos muy amigas con Susana porque ella le cambió mucho esto de ver al tiburón y desde entonces sé que nos sigue, sé que está muy interesada. Y lo que dice Kiko, Los Cabos es un destino que está puramente conocido a nivel mundial como un destino de sol y playa, de lujo, de resort. Y parece, en cambio, por ejemplo, cuando un visitante llega a Galápagos, lo único que ve en el aeropuerto son las especies protegidas y no se ve a nada más, ¿no? Entonces, a lo mejor Baja California Sur, Los Cabos debería hacer un poquito ese cambio de percepción turística y que la gente empiece a ver a ese destino como un lugar de interacción con fauna marina y no un lugar de resort y de 5 estrellas, no solo, ¿no? Exactamente. Y la última pregunta dice, ¿cuáles son los accidentes más comunes del turismo para ver tiburones y a qué causas puede estar relacionado? Pues mira, una de las más comunes, Kiko, yo creo que es lo que pasó un poquito con el cebo, el uso de atrayentes. ¿Cuál crees tú que es el más común? Pues,
o sea, como dices, yo creo que el más común es que pues el cebo pues, sí se lo coma el tiburón. Hay veces que por distracciones creo que es un accidente. Yo diría que otro accidente, no sé si muy común, porque nosotros nunca lo hemos tenido y hasta donde tengo entendido en Playa del Carmen tampoco y así, pero tengo entendido que en otros sitios el grazing, es decir, el contacto como de los dientes, no una mordida per se, sino como un roce de los dientes con una persona que finalmente pues sí puede llegar a cortar, creo que es el accidente más común cuando se trata de turismo con tiburones. Porque no es tanto como una mordida, sino es como un bump, como un pequeño boop, como exploratorio del tiburón para, o sea, como que, ¿qué será esto? Y obviamente, pues cuando hace como ese contacto, hay veces que los dientes rozan y generan... Han habido casos, no que sé si te acuerdas, Kiko, en la Isla del Coco, fueron muy famosos este año pasado, donde algunos tiburones tigre habían tenido accidentes con buzos porque habían ido a hacer... bueno, una interacción y al final el buzo en más de un caso resultó fallecido por la interacción de una mordida de un tiburón tigre, ¿no? Pero eso usualmente ese tipo de accidentes se da porque estás trabajando con tiburones sumamente territoriales, o sea, por ejemplo este de Cocos, la experiencia de la gente que estaba ahí con la señora, primero era un buceo nocturno, obviamente en un buceo nocturno existe un riesgo implícito, ¿no? Porque no ves, no hay contacto visual. Y la otra cosa fue que al parecer la hembra estaba siendo acechada por dos machos porque estaba justamente en temporada reproductiva, o sea, estaban en el proceso reproductivo y obviamente pues el tiburón, la hembra que estaba huyendo y que obviamente estaba súper estresada, pues, o sea, se encontró a la persona de pues enfrente, por así decirlo, y se la llevó, ¿no? Entonces, yo creo que, o sea, usualmente... Yo diría que los accidentes en sitios de turismo con tiburones son extremadamente raros. Aunque pueden haber accidentes cuando se generan estos bait balls, ¿no? Cuando de golpe tienes un cardumen de peces en zonas de agregación como Revilla Jejedo, que son altas productividad, de golpe tienes una nube de sardinas, eso es como un buffet libre para los tiburones y si un buzo se ve envuelto en esa nube de sardinas, pues por confusión es como si yo me comiera un gusano en una ensalada, ¿no? No me lo he y me lo he comido y ahí está el bufo. Entonces, un poquito, podría alguna interacción negativa en este sentido. Sobre todo, esto pasa no solo en turismo de tiburón, sino en turismo marino. Un surfero se pone a hacer surf en la punta de Sudáfrica, en agua turbia, que es zona de alimentación de tiburones por excelencia y además... estamos sacando los peces del mar los humanos para hacer sushi, entonces se lo estamos poniendo todo demasiado complicado para que no haya una interacción negativa. Sí, yo creo que para resumir, creo que las razones por las cuales podría darse un accidente, yo creo que la mayoría tienen que ver con estrés por la situación o territorialidad o competencia. Yo diría que eso es, serían las tres, pues razones principales, ¿no? Por las que usualmente ahí puede haber un ataque de tiburón. Y bueno, gracias por los saludos de todos, ¿no? De Alex, de Susana, de Alejandra que preguntaba. Bueno, también antes de despedirme, déjenme ver si puedo compartir rápido mi pantalla otra vez porque... les vamos a compartir... una premiere que tenemos online, no sé si ven la pantalla ahí. ¿Sí se ve? Sí. Vale. Bueno, es El Mar en tu Casa, esta serie de webinars que estamos haciendo todos los jueves, pero además después de esto tendremos del 23 al 26 de julio la premiere de Socorro Evolution. Socorro, Isla Socorro, es como... otra manera de llamar el archipiélago de Revillagigedo. Es una de estas zonas que hemos comentado antes donde se puede hacer buceo con muchísimas especies de tiburones y también manta gigante, si tienen suerte, delfines, ballenas jorobadas. Y se hizo un documental junto con Cresci, no lo hemos hecho nosotros, solo lo estamos dando a difundir, y donde participaron Estrella Navarro, Camila Haber, que son apneístas de buceo libre aquí mexicanas con récord internacional y, bueno, nos ayudan muchísimo, ¿no? Aquí tienen la liga por si quieren apuntarse a ver este documental de Revilla Jejedo desde sus casas. Y creo que ya estamos, ¿verdad?
Gracias por todos los comentarios, Alex, todos. Aquí les compartimos la liga de Socorro Evolution del documental en Revillagigedo del 23 al 26 de julio, que lo pueden ver online con esta liga. Y de mi parte, pues nada, muchos saludos, gracias por estar. Y si no nos vemos antes, pues los saludamos el jueves que viene, explicándoles ya un poquito así cómo funciona el software de fotoidentificación para tiburón marca. Gracias por sintonizarnos en esta cuídense mucho y pues nos vemos en el próximo webinar. Gracias, Clarita. Nos vemos. A ti, Iki, con gusto. Hasta pronto. Y a Mariana también. Muchas gracias. Y a Mariana en el backstage. Muy bien. Chao.